señal del Maipo presenta Conectados. Estás en Conectados, conectados con la realidad. Y ya estamos comenzando Conectados, conectados con la realidad, con las noticias más importantes en la provincia. Antes de comenzar nuestro noticiario de hoy, quisiera agradecer a todos esos seguidores, por supuesto, en las redes sociales, en YouTube y, bueno, en el día a día en terreno. Así que soy Pedro Astorga, estás en Conectados, vamos a una corta pausa comercial y ya volvemos. La solución integral en materia de seguridad ya está aquí. Somos SVM Pro. Te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología. También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito. Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina, con grabación las 24 horas. Visita nuestra página web www.seguridadsvmproccctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525. Somos SVM Pro, tu solución integral en materia de seguridad. Bebé Literario. Se venden libros escolares y novelas. También se cambian libros. Fono contacto más 569-89464-022. Estamos ubicados en Ortúzar con Valdés, costado Farmacia Doctor Sim, cerca de Plaza de Armas. Emporio Artesanal Gourmet. Para ti, siempre lo mejor. Contamos con los mejores tecitos artesanales, infusiones, mate, chocolate, pitas, chip, mermeladas, pastas, cerámicas y loza vintage, y mucho más. Síguenos por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Venta de bodega. Artículos de mueblería y decoración. Ubícanos en Ortúzar, 1122 Melipilla. WhatsApp, más 569-420-30334. Y ya estamos de vuelta con Conectados. Como comentarles respecto que esta mañana estuvimos en el sector de Maya Arauco conversando con Eduardo Córdoba, quien nos comentó respecto a diferentes situaciones que se están viviendo en su sector. Para eso primero vamos a establecer la primera nota en torno a una cuesta que existe en ese sector que es bastante peligrosa, y para eso se han puesto en contacto con las autoridades de nuestro sector para poder buscar las soluciones respectivas a ese sector. Así que vamos a ver esta nota. En este minuto estamos en la cuesta Maya Arauco, que yo he levantado mucha información y mucha necesidad para esta cuesta Maya Arauco, que es muy peligrosa. Tenemos estas curvas que son enormemente peligrosas para los vehículos que vienen bajando. Hemos perdido muchas vidas aquí en esta cuesta, que hace poco, el 12 de marzo, se desbarrancó un tractor, un vecino de Santa Victoria, y lamentablemente con resultado de muerte. Así que por eso estamos levantando esta información, esta gran necesidad para Maya Arauco, que se puede reparar lo antes posible. Yo he tenido reuniones con las autoridades de la municipalidad, de la delegación provincial, y estamos pero ya levantando un poco la información para que Vialidad, el MOB, se hagan cargo un poco de estas situaciones, porque realmente, como Comité de Salud, yo, presidente del Comité de Salud, no quiero
es resguardar la vida de los vecinos. Aquí esta cuesta tiene mucha conectividad de todo el tema de la parte agrícola de lo que sale de acá de Mayarauco. Así que por eso estamos muy preocupados como vecinos de que esto llegue a buen término y que haya una buena reparación acá en esta cuesta y no sigamos perdiendo los vecinos de los que pasan por esta cuesta. ¿Cuáles son las soluciones que ustedes quieren, pretenden en este sector? ¿Qué es lo que ven como solución ustedes? Las soluciones es lo que se ve, por el momento lo que se ve es reparar las curvas más peligrosas, hacer unos ensanchamientos, estos muros de murallones de cemento, hacerlos como anclados a la orilla para que los vehículos se detengan ahí y no pasen al vacío, así que eso es como lo que uno ve, pero ya en terreno, ya si está vialidad, ellos deberían determinar qué es lo que mejor en reparaciones para esta cuesta. Esta cuesta del año 90 que no se tiene intervención, así que por eso está en muy mal estado, por eso hacemos un llamado a nuevamente a vialidad que se haga presente para que se vea una futura reparación. Lo dejo claro que ya hemos hablado con las autoridades de la municipalidad y se están tomando en conocimiento y se están haciendo los levantamientos para que esto tenga una pronta solución. Siguiendo en Mayarauco, estuvimos conversando con vecinos del sector quienes nos comentaron respecto a la necesidad imperante de tener una ciclovía en ese sector. Para eso los vecinos se manifestaron y le exigieron a las autoridades hacerse cargo de esta situación, ya que ellos no tienen una vereda para poder caminar ni trasladarse. Así que vamos a ver esta nota. Pedro, mira, como tú puedes observar, la necesidad de una ciclovía acá en Mayarauco. Mira, los vehículos no tienen, las personas no tienen por dónde transitar. Se junta con la corrida de agua que se hace por el agua lluvia, pero la gente no tiene dónde transitar. No tiene dónde transitar. Mira, no tenemos una ciclovía que se haga acá en por donde la gente pueda caminar. Menos llevar a una persona inválida con una silla de ruedas. ¿Dónde la podemos llevar por acá? ¿Dónde la podemos guiarla? Así que eso es una necesidad enorme para Mayarauco, una ciclovía que se haga lo antes posible. Por eso yo conecto la necesidad de la cuesta con esta necesidad que es muy urgente de una ciclovía para Mayarauco. Bueno, principalmente yo soy portera de acá del fondo y el problema es que la calle principal esta no tiene, no, es directa y pasan muchos autos muy fuertes, entonces yo tengo el problema de acá que el fondo salen vehículos, camiones y todas esas cosas. Entonces, ya hubo un accidente acá que un niño escolar no miró que venía un bus y lo pasó a llevar otro. ¿Cómo lo hacen los vecinos acá para trasladarse? ¿Lo hacen en la calle? Bueno, acá se tienen bicicleta, auto, moto, todas esas cosas. Y a pie también. Bueno, entonces hacer un llamado quizá a las autoridades para que tomen carta en el asunto y vean este tema de las ciclovías que es muy importante para ustedes. Sí, pues principalmente que acá pasan muy fuertes los vehículos, entonces los mismos choferes no tienen esa precaución de que acá hay una salida de vehículos y eso para ellos no les importa. Entonces eso es lo principalmente que tienen que ver, que no sé, poner algo, un lomo toro un poquito más arriba para que los autos no pasen a tanta velocidad. Bien, lamentable que no se haya hecho nada en muchos años, ¿no es cierto? Porque la realidad de las cosas es que la ciclovía en Mayarauco es una necesidad súper urgente. Ustedes ven, aquí el camino es amplio, pero en otras partes solamente existe la ida y la avenida.
en reversa. Por lo tanto, la ciclovía es una parte importante que necesita la comunidad de Mayarauco. Todo Mayarauco, no estamos hablando de sector ni cosas por el estilo. Porque los accidentes, ustedes, no es de acá, pero ustedes lo han visto, que permanentemente tenemos accidentes de atropellos y todas esas cosas. En otro plano noticioso, estuvimos conversando con un dueño de una empresa que se llama Tour Melipilla. Ellos viajan a diferentes sectores de nuestro país. Y para eso estuvimos conversando con su dueño, quien, bueno, tras pandemia, la verdad que estuvo muy crítico el tema del trabajo, pero ahora dice que se está mejorando de a poco. Así que vamos a ver esta nota. Llevamos ya del 2016, estamos instalados acá ya. Ya estamos trabajando con tratar que sacar el auto mayor a distraerse la gente para que lo pase bien y disfrute. ¿Hace cuántos años está funcionando usted? Son como del 2016. ¿Cómo fue enfrentar la pandemia? ¿Cómo se...? Estuvimos harto débil, pero gracias a Dios igual salimos adelante. Bueno, ¿y ahora los proyectos que tiene usted en el presente y futuro? Tenemos viajes ahora, estamos planificando los viajes a Serena y al sur y al norte. ¿Ya? Así que estamos tratando de instruir a la gente para que salga a paseo. Bueno, ¿cómo lo puede hacer la gente para contactarse con ustedes? Tenemos folletos, estamos repartiendo folletos y te pueden ir aquí a Silva Chae, 353 en la UCAN, ahí después lo ubicaron, nosotros aquí nos vendimos el pasaje. Oiga, importante, bueno, los viajes que ustedes realizan son por varios días, ¿no? Y viene con todo incluido. Claro, tengo una promoción para el día del 12 de mayo hasta el 15 de mayo. Vamos a Serena, Coquimbo, Tongoy, Guanaquero, y la otra parte es Andacollo. Ese valor vale 100.000 pesos por persona, incluye dos noches y tres días en cabaña y tour. ¿Quedan todos entonces invitados? Quedan todos invitados al viaje de la Serena, para el Día de la Madre. Antes de seguir con más informaciones, nos vamos a una corta pausa comercial y ya volvemos con más Conectados. La solución integral en materia de seguridad ya está aquí. Somos SVM Pro, te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología. También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito. Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina, con grabación las 24 horas. Visita nuestra página web www.seguridadsvmproccctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525. Somos SVM Pro, tu solución integral en materia de seguridad. Bebé Literario. Se venden libros escolares y novelas. También se cambian libros. Fono contacto más 569-89464-022. Estamos ubicados en Ortúzar con Valdés, costado Farmacia Doctor Sim, cerca de Plaza de Armas. Emporio Artesanal Gourmet. Para ti, siempre lo mejor. Contamos con los mejores tecitos artesanales, infusiones, mate, chocolate, pitas, chip, mermeladas, pastas, cerámicas y loza vintage, y mucho más. Síguenos por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Venta de bodega. Artículos de mueblería y decoración. Ubícanos en Ortúzar, 1122 Melipilla. WhatsApp, más 569-420-30334. Y ya estamos de vuelta con Conectados con la Realidad. Comentarles que esta mañana estuvimos visitando la UCAM y conversamos con su presidente Juan Tolosa, que nos comentó respecto a diferentes proyectos que están realizando y por sobre todo que están volviendo de a poco los adultos mayores a las actividades. Así que vamos a ver esta nota.
Bueno, nosotros estamos recién empezando con unas actividades porque tuvimos parado mucho tiempo, pero ahora, por ejemplo, tenemos en puerta varias cosas. Por ejemplo, tenemos la segunda reunión ya de la unión comunal, que se juntan, nos juntamos en la municipalidad a las 3 de la tarde, el primer sábado de cada mes. Ya los juntamos en abril, ahora en mayo, y llegan la primera vez como 80 presidentes de adultos mayores, que somos como más de 130, 140 presidentes, que significa una universidad más o menos, de 3.000, 4.000 socios. Pero estamos bajando porque con la epidemia hay muchos clubes que no están activos, y que yo creo que en estos momentos más o menos son 110, 120 clubes que están trabajando. Pero como digo, tenemos recién vamos a empezar actividades, por ejemplo, no vamos a poder celebrar el Día de la Madre, por ejemplo, como lo hicimos el año pasado, pero sí, este lunes, que es la reunión, vamos a tratar por lo menos de los presidentes que van a llegar ese día, vamos a hacerle un algo, le vamos a regalar a los adultos mayores, a las adultas mayores madres, por el Día de la Madre, para empezar. Pero, y eso sería por ahora, pero tenemos, por ejemplo, tenemos acá en nuestra sede psicólogos de Santiago que vienen todos los lunes, toda la semana, que es de la Universidad Mayor, que se hizo un convenio, que lo firmaron hace 3 semanas atrás. Primero lo firmaron con la alcaldesa, el rector, y después lo firmaron con nosotros, donde yo firmé como presidente de la Unión Comunal, un convenio con la Universidad Mayor, que estamos haciendo varias actividades de la psicología. Están ayudando a todos los adultos mayores que vengan a atenderse todos los lunes, a veces martes y miércoles, inclusive vienen 3, 4 o 5 psicólogos, que esa es una buena actividad, y que pensamos tener una persona acá que atienda todo el día a todo adulto mayor y toda la semana. Eso es lo que tenemos ahora en puerta como trabajo. Tenemos abogados, tenemos acá hasta a don Claudio Martínez, el abogado, que es concejal, que él vino a ofrecerse el año pasado a trabajar con nosotros, y está trabajando de forma gratuita con nosotros, atendiendo los días jueves. Y tenemos también pendiente, que yo creo que en una semana o semana más, viene dos abogados, que lo manda el diputado Leiva, que es el 2018, 2019, venían todas las semanas. Tenemos también acá peluquero ahora, un peluquero que es señor que corta el pelo a la hombre y cobra 3.000 pesos a hombres y mujeres. Es un estilista, estilista creo que se llama ese carro, eso, que puede hacerle otras cosas más a las mujeres, la cobra más barato, pero siempre va a ser un precio especial para las mujeres que quieren hacerse, por ejemplo, las bases o cualquier otro tipo de cosas en la cabeza o donde sea. Y bueno, y tenemos esas son las cosas que en este momento tenemos también una gimnasia los días martes y jueves de toda la semana, que vienen acá en la mañana como 12 adultas mayores a hacer gimnasia acá toda la semana. Y así tenemos varias actividades. Deja la invitación entonces a los adultos mayores para que vengan. Claro, que vengan los adultos mayores que quieran venir, por ejemplo, psicólogos, peluqueros, abogados, que es lo importante. Estilista también. Y estilista, que ese señor es un señor ya muy serio para hacer su trabajo, y está trabajando muy bien, porque han venido gente y se han ido muy, pero muy contenta y muy confiada de lo que le ha hecho en su cabeza. Así que es bueno que la gente tenga confianza en eso. Estamos trabajando también con Francisco, que es el dueño de la empresa de turismo, que ya en el 2018, 2019 trabajamos bastante. Y hemos trabajado varios tiempos más, y ahora nuevamente él está haciendo viajes de acá a muchos, sobre todo a adultos mayores, y que va a empezar también a hacer viajes gratis, que siempre se lo ofreció a los adultos mayores para ir a Cartagena, que el año antepasado, el 2019, se hicieron varios viajes que lo llevó él a Cartagena a muchos clubes en forma gratis, gratuita.
y hace viaje afuera y cobra muy barato para ellos. Así que también, quien quiera viajar o donde sea, venga acá a preguntar, venga a consultar y se va a encontrar con un viaje muy, pero muy barato, que lo está haciendo Francisco, el dueño de la empresa de turismo. Perfecto. Esta mañana estuvimos conversando con el cantautor Lalo Catalán en el sector de la Plaza de los Cardenales. Para eso conversamos con él referente a este importante evento que va a realizar en torno a la música ranchera, y por sobre todo también nos quiso mostrar un poco de lo que realiza en Radio El Maipo. Así que vamos a ver esta nota. Bueno, agradezco al canal Señal del Maipo por la oportunidad que nos da también de poder comentarle en qué estamos haciendo, qué estamos realizando. Reiteramos la invitación a la gente de Melipilla, que este domingo 1 de mayo se viene lo que es la cumbre ranchera, que se va a hacer allá en la piscina Santa Eugenia de Chocalán. Vamos a estar allá. Hay estacionamiento, la gente me ha llamado a la radio del Maipo, donde transmitimos nuestro programa. Hay estacionamiento, ¿cierto? Hay quinchos disponibles, la gente se puede ir temprano si quiere, a partir de las 10 de la mañana. El show comienza a las 12 y termina a las 6 de la tarde en punto, ya 10 para las 6 de la tarde ya comienza a finalizar lo que es el show de los artistas en vivo. Vamos a estar con los Corraleros del Amor, van a estar los Tejanos de Reynosa, los Rancheros de Melipilla, va a estar con nosotros el Charro del Pueblo, Mauricio Villagra va a estar con nosotros también, y atención, confirmado, va a estar el doble de Vicente Fernández Internacional. Así que va a estar en vivo y en directo para que usted lo conozca. Desde San Pedro va a estar también don Roberto Pulgar con su yegua Pandora, va a estar el Charro de Cartagena, Vito González, ¿cierto? Un artista melipillano, y muchas sorpresas más. Así que están todos invitados. La adhesión a solamente 5.000 pesos, la paga ya. Los 5.000 pesos los paga directamente allá en el recinto cuando usted vaya. Así que vaya a pasarlo bien, vaya a disfrutar junto a nosotros. Va a estar en la coanimación acompañándonos Jorge Plaza, así que le mandamos un cariñoso saludo. Bueno, nos encontramos acá en el sector de los Cardenales y ahí, ¿por qué nos quisimos ganar en esta esquina, hacer esta nota y compartir con ustedes? La gente igual en la radio, aprovechando el tema de la radio que me consultaba el canal, también decirles que está muy preocupado por la congestión y lo que le pedimos. Nosotros sabemos que todavía no hay señalización, sabemos que todavía no contamos con semáforo en esta esquina de Avenida Las Torres con Libertad. Sabemos que no hay semáforo todavía, pero sí le pedimos a los señores conductores que por favor respeten el paso peatonal, den la posibilidad de que la gente pueda pasar primero en el paso peatonal, ¿cierto? Porque muchos se detienen en forma brusca delante de los peatones, entonces por eso es peligroso, ya que no hay semáforo. Lo que queda, por supuesto, es respetar las señalizaciones que están y tomarse todo el tiempo del mundo para cruzar. Porque, por ejemplo, no sé si puede acá, en este caso, el vehículo que va, el amarillo que viene acá, si se fija, mire la maniobra que hace, justamente, ¿qué es lo que pasa? Esa maniobra es peligrosa porque sucede que puede pasar un peatón en ese instante cruzando la Avenida Las Torres. Entonces yo creo que habría que urgentemente saber qué va a pasar con esta situación. Ese es un comentario que le podemos hacer desde el punto de vista que nos llaman a la radio, ¿cierto? Nos dice Lalito, ¿sabes que está muy peligroso? Han habido muchos choques en el cruce de la Libertad con Avenida Las Torres. Entonces, por eso nuestra inquietud de plantearlo también a través de las redes sociales, a través también de tu canal, del canal de Señal del Maipo, y agradecer la posibilidad también que nos dan de poder mostrar lo que la gente nos dice, nos pide que hagamos, que mostremos, y ahora estamos mostrando la realidad del cruce que existe acá en Las Torres con Libertad. Bueno, más que nada decirle, invitarle que nos escuchen, nos sintonicen. En la mañana estamos de 6 a 8 de la mañana y en la tarde estamos de 18 a 20 horas en Radio del Maipo, en la 96.9 FM. Y estamos también transmitiendo nuestro programa en la comuna de María Pinto, en la 106.1 FM para toda la comuna de María Pinto. Y también, bueno, y gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Agradecer al noticiero Señal del Maipo por esta posibilidad de promover nuestro programa de música ranchera. Y recuerden ubicarnos en musicaranchera.cl, www.musicaranchera.cl. Muchas gracias, que tengan una excelente semana y nos vemos el domingo en la Gran Cumbre Ranchera en la piscina Santa Eugenia de Chocalán. ¿Usted sabe lo que es el Web 3 Pantu? Bueno, acá en Conectados los vamos a mostrar y por supuesto les vamos a mostrar una actividad que se realizó hace mucho tiempo en una nota del recuerdo, así que vamos a ver esta nota.
El mes de junio es especial para los pueblos originarios de América. Nosotros como pueblo mapuche no estamos al margen de ello. Durante este mes se celebra el Huñol Tripantu, donde se conmemora la salida del sol. Por ende, nosotros creemos que es de suma importancia que los gobiernos locales puedan crear estas instancias de participación de los pueblos indígenas, ya que durante mucho tiempo estuvieron al margen de este tipo de celebraciones. Para mí es una satisfacción enorme haber logrado esta ceremonia, como se ha realizado en una hermandad de los pueblos, hermandad del pueblo mapuche, las hermanas de Aguita que nos vinieron a acompañar del norte, y estamos muy, muy feliz, muy contentos. Nuestro piuque regoza de alegría porque acá se ha entablado nuestra actividad de nuestro Huñol Tripantu, que es el renacer, es la bienvenida al año. Para nosotros el año que empieza, el año agrícola, el año de cosecha. Así que, como digo, mi piuque regoza de alegría. Estamos muy contentos, muy satisfechos y todo el día para celebrar. Sí, nosotros tenemos un especial reconocimiento al alcalde Gebauer, porque él a nosotros nos considera, siempre nos escucha, siempre está atento para apoyarnos en lo que nosotros estamos haciendo como agrupación. Y como dijo una de las lamián que viene de visita, junto con la lamián de Aguita que viene de Coquimbo, ellas están casi sorprendidas de la participación de la autoridad acá en Melipilla. Y antes de seguir con más informaciones, nos vamos a otra pausa comercial y volvemos con más Conectados. La solución integral en materia de seguridad ya está aquí. Somos SVM Pro. Te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología. También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito. Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina, con grabación las 24 horas. Visita nuestra página web www.seguridadsvmproccctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525. Somos SVM Pro, tu solución integral en materia de seguridad. Bebé Literario. Se venden libros escolares y novelas. También se cambian libros. Fono contacto más 569-89464-022. Estamos ubicados en Ortúzar con Valdés, costado Farmacia Doctor Sim, cerca de Plaza de Armas. Emporio Artesanal Gourmet. Para ti, siempre lo mejor. Contamos con los mejores tecitos artesanales, infusiones, mate, chocolate, pitas, chip, mermeladas, pastas, cerámicas y loza vintage, y mucho más. Síguenos por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook.
Venta de bodega. Artículos de mueblería y decoración. Ubícanos en Ortúzar 1122 Melipilla. WhatsApp más 569-420-30334. Y ya estamos de vuelta con Conectados con la Realidad. Comentarles que nos encontramos con una agrupación en el sector de Mayor Arauco que se llama Alerta Mayor Arauco. Esta agrupación funciona en torno a las necesidades de seguridad de su sector. Para eso conversamos con su director y con personal de la agrupación, quienes nos comentaron respecto a las actividades que realizan e invitan a todos los vecinos a participar. Alerta Mayor Arauco nació bajo la incertidumbre de los agricultores del Valle de Mayor Arauco por combatir la delincuencia en el valle, y partió este grupo chiquitito de agricultores y se transformó en una labor social y empezamos a hacer diferentes cosas aparte de combatir la delincuencia, sino que también apoyar a la gente que lo necesita en el valle. Cuéntanos un poco de cuánto se conforma esta agrupación. Esta agrupación se conforma como de unos 30 socios activos. Hay otros socios más, pero son 30 activos que colaboran económicamente en Alerta. Bueno, nosotros hemos realizado varias labores, ¿ya? Como les comentaba Cristian, esto partió buscando la seguridad y combatir o ayudar a Carabinero a combatir los robos que teníamos en la zona. Y han pasado varias cosas, el tema de la pandemia, por ejemplo, compramos como grupo amonio cuaternario, juntamos tractores, nos organizamos y pasábamos todas las semanas con amonio cuaternario para ayudar a la gente con el tema de la pandemia. Ayudamos a los adultos mayores, dando pañales, cosas que necesitan ellos básicamente para su atención. Donamos fruta a los colegios, a los establecimientos de la zona, a los hospitales, al hospital de Carabineros. Y a futuro, bueno, lo que necesitamos y hemos tratado de hacer es, por ejemplo, poner o habilitar cámaras tanto al ingreso y a la salida, como es una sola. Es lo que buscamos en apoyo con la municipalidad, ¿ya? Que ojalá se logre, porque sería súper bueno para esta zona, para evitar mucho más los robos y las cosas que tenemos acá. Lo importante, Alerta Mayor Arauco, es que la comunidad tiene que tener claro que nosotros estamos trabajando para el bien de todos, no solamente de algunas personas. Hay un sinfín de personas que quieren ayudar aquí en el Valle, está colaborando en el Valle y nosotros trabajamos por todos. Si todas las personas aquí en este Valle de Vallarauco duermen tranquilas, nosotros vamos a poder dormir tranquilos. Y para eso es nuestro apoyo Carabineros de Chile, hoy en día. Esta mañana se celebró el Día del Carabinero en diferentes sectores de nuestra comuna. Para eso nosotros nos trasladamos al sector de Mayor Arauco, ya que supimos que en ese retén había tomó una carabinera suboficial el cargo de jefa, así que lo va a tomar pronto. Y para eso estuvimos conversando con ella y nos comentó un poco sobre las actividades que realizaron en el Día del Carabinero. Bueno, hoy día iniciamos, cierto, con un desayuno para todos los carabineros de acá del retén. Además tuvimos la visita de colegios acá de los alrededores del retén Mayor Arauco y posteriormente, cierto, a las 13 horas un almuerzo íntimo con todos los carabineros y vecinos de acá del sector. Viceoficial, usted llegó hace poco acá al sector, ¿cómo lo ha visto? Sobre todo un sector rural, un sector de campo, ¿cómo lo ha visto usted? Bueno, yo llegué hace 4 meses aproximadamente. Aproximadamente 4 meses. Para mí fue maravilloso, es un lugar muy tranquilo. Yo siempre le he dicho a los vecinos que esto es como las termas de Mayor Arauco y un orgullo trabajar acá en el retén de Mayor Arauco. La gente es muy gentil, muy cordial y lo más importante, que todavía quieren acá, cierto, a Carabineros. Algo importante entonces dejar a la gente invitada para que vengan a la comisaría y por supuesto saber que van a ser todos escuchados acá, que ese es uno de sus propósitos aquí, que la atención al usuario, a los vecinos va a ser esencial.
Sí, por supuesto, acá nosotros tenemos las puertas abiertas de acá del Retén para toda la ciudadanía de acá del Retén, del sector de Mayarauco. Brindarles el apoyo que ellos necesitan, ¿cierto? La seguridad que ellos necesitan. Obviamente yo, como la nueva jefa de Retén subrogante de acá del Retén Mayarauco, mi prioridad, ¿cierto?, es el acercamiento, ¿cierto?, a la comunidad, tener esa comunicación con los vecinos y patrullar el sector para que se sientan seguros. Y así, con esta información, estamos cerrando Conectados con la Realidad. Agradecerles su preferencia e invitarles para que se queden en nuestros canales de información. YouTube, por Señal del Maipo. Suscríbase, por favor, es importante. Por las redes sociales, Pedro Astorga, que es mi nombre. Por Melipilla Noticias Online y SDM, Señal del Maipo. Estás en Conectados con la Realidad. Y antes de finalizar nuestro informativo de hoy, los quiero dejar con una nota bastante interesante en torno a las Reinas de la Calle, un evento que se realizó en nuestra comuna hace mucho tiempo, llena de arte, llena de cultura y llena de folclore. Así que vamos a ver esta nota y con esto me despido. Soy Pedro Astorga y estás en Conectados con la Realidad. Hasta pronto. Experiencia maravillosa, como ustedes pudieron ver. No habíamos estado acá en Melipilla con el espectáculo, así que felices, realmente felices. El marco de público que nos acompañó esta noche fue maravilloso, es lo que más nos deja contentos, cómo la gente nos acompañó durante todo el recorrido con las canciones, con nuestros personajes, escuchando los textos de estos poetas chilenos que trabajaron con Shakespeare. Así que nos vamos felices y esperamos que para la gente de Melipilla también haya sido una noche entretenida, una noche de fiesta callejera, para que disfrutemos y nos tomemos las calles y hagamos más espectáculos como estos. Por supuesto, eso es importante, esos son los legados que quedan y es de lo que uno se acuerda años después, cuando uno ve esos recuerdos y uno se acuerda que estuvo acá. Y como te digo, con este marco de público hoy día que estuvo maravilloso y que nos acompañó en todo nuestro espectáculo. Sí, la verdad que hoy día agradecer a la comunidad de Melipilla. Hemos tenido un espectáculo maravilloso, como han sido todas las obras de Santiago Mil. La verdad que el día domingo también tuvimos un espectáculo donde la comunidad nos acompaña siempre. Es decir, agradecerle a los actores, a las personas que hoy día componen este elenco maravilloso, y agradecerle también a la comunidad de Melipilla que nos respalda en cada una de las actuaciones y los elencos que nosotros hemos traído para acá a nuestra comuna. El día 14 tenemos a Tito Noguera aquí en Plaza de Armas a las 21 horas y el día 15 también vamos a estar acá en Plaza de Armas y posteriormente en Pomaire. Así que nos quedan tres actuaciones y que la comunidad nos acompañe hasta como lo está haciendo hasta hoy día. Estamos muy contentos de la respuesta de la comunidad. Aquí tenemos a los niños, a la familia, tenemos a los ricos, a los pobres, tenemos a todo el mundo. Y lo importante es que estamos demostrando que las calles pueden ser para la cultura, para la recreación, para las entretenciones, para el deporte, para todo. Sin ninguna duda, yo creo que además hubiera sido un error de cualquier miembro del consejo oponerse a esto, que como estamos demostrados el domingo y ahora, hay miles de personas en las calles disfrutando de esta oportunidad. Así que lo único que tenemos que hacer en el futuro es seguir haciendo más cultura y de la calidad de la presente y por supuesto hay tantas nuevas oportunidades que vamos a tener para que los melipillanos puedan disfrutar. Es muy buena, es bueno para la cultura, para los niños, para todo Melipilla, igual es muy importante. Ojalá que sigan haciendo este mismo evento para que todos los culturicemos un poco con el Teatro Mil. ¿Entretenida? Buena, doctor. Pocas veces vienen acá a esta hora. Yo estaba acostumbrado una vez al año que venga.
Santiago de Melipilla. Es muy bonita. Aparte de que es como artística y nunca se ve casi siempre acá, se hace más en otras partes. Y algo que le cambia el lugar. Exactamente. Por eso los melipillanos tenemos el honor de recibir Santiago Mil. Disfrutarlo. Disfrutarlo también, disfrutarlo y recibirlo con mucho cariño. Me ha parecido súper bien, algo para que la gente venga y se anime a venir para acá a ver estas cosas súper lindas que no siempre se dan acá en Melipilla. La solución integral en materia de seguridad ya está aquí. Somos SVM Pro. Te ofrecemos instalación de cámaras de seguridad con la última tecnología. También te apoyamos y explicamos cómo funciona tu circuito. Podrás ver a través de tu celular todo lo que ocurre en tu casa u oficina, con grabación las 24 horas. Visita nuestra página web www.seguridadsvmproccctv.cl o llámanos al más 569-3716-8525. Somos SVM Pro, tu solución integral en materia de seguridad. Bebé Literario. Se venden libros escolares y novelas. También se cambian libros. Fono contacto más 569-89464-022. Estamos ubicados en Ortúzar con Valdés, costado Farmacia Doctor Sim, cerca de Plaza de Armas. Emporio Artesanal Gourmet. Para ti, siempre lo mejor. Contamos con los mejores tecitos artesanales, infusiones, mate, chocolate, pitas, chip, mermeladas, pastas, cerámicas y loza vintage, y mucho más. Síguenos por nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Venta de bodega. Artículos de mueblería y decoración. Ubícanos en Ortúzar, 1122 Melipilla. WhatsApp más 569-420-30334. Señal del Maipo presenta Conectados.
Estás en Conectados, conectados con la realidad.